De la entrega de los premios Platino, que en este caso fue la 11ª edición, y fue nada más y nada menos que con un marco maravilloso. Esto fue en Xcaret, en México, en Quintana Roo, y la verdad que fue divino el marco, toda la gente de buen humor, obviamente hubo mucha presencia argentina, y dentro de todas esas presencias, una de las más lindas de la pasarela, que fue nada más y nada menos que Luisana Lopilato. Pero vamos a meternos un poco de lleno en lo que fue la entrega de premios. Sí, Luisana Lopilato. Bueno, hablemos de Luisana, empecemos por ella. Estuvo acompañada por Michael Bublé, su esposo, que obviamente ya sabemos que es un cantante canadiense súper reconocido. Qué linda que estaba ella. Y allí se los vio compartiendo la alfombra roja. Sí. Él igual, cuando los paparazzis se acercaron a Luisana, él se corrió, dijo que ella era la protagonista y que tenían que tomar su foto. Sí, la verdad que un sí. Un capo. Muy capo. Aparte, perdón, te abro un pequeño paréntesis, discúlpame que te interrumpa, pero fíjense ustedes, ¿no? Estamos hablando de dos artistas. Si bien Luisana hoy en día tiene un reconocimiento mundial, obviamente, y campañas de marcas, de primerísimas marcas y demás, muy buenos contratos laborales, etcétera, etcétera, la realidad es que Luisana era muy conocida en Argentina por su rol como actriz, etcétera, 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 pero no tenía la proyección mundial. Mientras tanto, vamos compartiendo el videito, después lo vamos a escuchar también con Axel Kuchevaski, que los recibió en la alfombra roja. Detalle, ella empezó a tener ese vuelo internacional por ser la mujer de Bublé. Esa la verdad, ahí el que tenía la chapa era él. Pero ¿por qué quiero destacarlo? Porque uno por ahí dice, cuando hay una pareja en la que los dos son famosos, muchas veces se dice, ahí hay exceso de maquillaje. ¿Y uno qué quiere decir con eso? Exceso de egos que a veces en las parejas hace mella, porque puede empezar a ver un, a vos te sacan más fotos, a mí me dejan de lado, vos tal cosa, yo tal otra, y ahí empieza a haber rispideces. Y la verdad, Bublé tuvo una actitud maravillosa, cero ego. Fue una generosidad total para con ella. La verdad que sí, bueno, ellos se mantienen, mantienen esta relación y esta forma de relacionarse y también muy abiertos al público. Recordemos, en la pandemia hacían videos cocinando juntos, compartiendo, muestran el día a día de su familia, casi nunca muestran la cara de sus hijitos, al menos los más pequeños, pero intentan también como, tienen esa argentinidad entre los dos, ese vínculo lo llevaron para ese es lado. Es el canadiense más argentino. La verdad que sí. Bueno, y pasó algo en la alfombra roja, ahí los veíamos hablando con Axel, que vos también lo nombraste, y hablaron un poco en español de esta forma. Estamos acá con Luisana Lopilato y el señor Miguel Burbuja. How are you, Axel? Great to see you, buddy. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy muy, muy contento. ¿Lograste que hable español? Habla muy bien español, la verdad que sí. Imagínate. Increíble. No, pero en casa todos hablamos español. Mis hijos hablan perfecto español, así que no le queda otra. Bueno, digamos, los que te conocemos en muchos años, que él logró que hables inglés. Que eso era todavía más difícil. Es verdad. ¿Te acuerdas cuando me llevabas a hacer la tarea de inglés? Sí, sí. Todo esto es cierto. Esto es una historia real. He doesn't know, but he used to help me on set to make my homework, like my English homework. No, sí. No. Wow. So this is my fault, basically. Es mi culpa esto. I love, me gusta el soccer, el rey, like the king. El rey. Rey del evento. El rey del evento. Sí, Mike, por favor. You stand here in front of everyone, the king. Por favor, no soy el rey de nada. Ustedes son los reyes. No. Ustedes son los reyes. A mí me gustaría decirle a la gente que, Lu, estás en un momento maravilloso en tu carrera cinematográfica, porque tenés un montón de proyectos por... Bueno, vas a estrenar película este año. Estreno este año Un mensaje en la botella con Gabriel Nessi como director, y también estoy incursionando un poquitito en lo que es la producción. El año que viene, 2025, vamos a estar haciendo una película con Lucía Puenzo. ¿No podemos contar o sí podemos contar? Podemos contar un poquito. Pepita la pistolera. Pepita. I think the people want to know, when are you making the next one? ¿Cuándo nosotros vamos a hacer una película? Pronto. Estábamos en eso. ¿Entregas premio? Entrego un premio a mejor actor y actriz de reparto. Así que, nada, es un placer estar acá. Recién les decía ya en la alfombra que formar parte de estos eventos siempre es muy lindo, ¿viste? Porque te abre una puerta, te encontrás con un montón de gente de la industria, y es una puerta de trabajo para mucha gente, no solo los que estamos acá, porque hacer cine no lo hacemos solo, lo hacemos con todos los que están atrás. Es un trabajo de equipo. Así que es muy lindo estar acá. Muy hermoso. Los tengo que dejar. Miguel, muchas gracias. I love you. Come te quiero, me. Te quiero. Qué lindo, qué divertido. Te digo, me encanta cuando veo a alguien que
le pone toda la garra para hablar un idioma que no es el suyo, como el caso de Bublé, que claro, se le complica un poco cuando hay que hacer la R, porque la R para los, para todos los que hablan inglés, sí, obviamente, es muy difícil. Sí, está un poco desdibujada, es que la R, para la ellos. R, es como eso de que es el evento, la entrevista y una cosa como... Sí, se eleva un poco. Y dice, sí, aparte se quiso buscar una palabra rey, que nosotros claro, la barricamos un montón, un poco difícil. Claro. Pero bueno, ya le dijo el nombre que muchas personas lo bautizan acá en nuestro país, que es Miguel Burbuja. Miguel Burbuja, ahí ya sí. Ya que, bueno, si va a hablar español, lo bautizamos con todo. Claro, lo hacemos bien argento a Miguel Burbuja. Otro detalle de lo que es la generosidad, justamente eso, ¿no? Cuando él le dice, lo distingue a Axel Kuchevaski, que la verdad, el carrerón que viene haciendo Axel Kuchevaski es para chapó, sinceramente, es la voz y la presencia en todas las alfombras rojas de todos los premios internacionales. O sea, lo tenés acá, lo tenés en los Oscars, lo tenés en los Brit Awards, lo tenés en los Emmy, lo tenés en los Grammy, lo tenés en todos lados. Se ha posicionado muy, pero muy bien, al margen de que tiene un manejo del inglés fantástico, que es un gran productor también, Axel. Y esto de Miguel Burbuja, de decirle, sos el rey, vos venís acá, te parás y le marca tipo la presencia de, ¿no?, de Axel, que se para en la alfombra roja y es Axel. O sea, buenísimo Bublé, de verdad. Es que la verdad es una figura en la alfombra roja, más allá de las figuras que él siempre entrevista. Sí. Y un detalle que hablábamos fuera de y cámara. Todos lo reconocen. Que, sí, también. Todos lo reconocen. Que hablábamos fuera de cámara que este rol de maestro que tuvo con Luisana Lopilato para uh-huh. hablar inglés, porque él era el director de Casados con Hijos. Exacto. Entonces la conoce desde muy joven a Luisana Lopilato. Married with Children. Sí, que fue la adaptación argentina con Guillermo sí. Francella, con Florencia Peña y también con Darío Lopilato, el hermano de Luisana, y fue por ese motivo que le enseñó a hablar también inglés. Pero bueno, estuvo, marcamos la verdad tendencia, pisamos fuerte siempre en los premios internacionales los argentinos, y por eso también se nos vio en el escenario, no solo sí. presentando premios, sino también recibiéndolos, pero vamos a concentrarnos en presentando uh-huh. premios como lo hizo Luisana Lopilato de esta forma. Inglés. Fila 4, asiento 3, por favor. Gracias. Luisana Lopilato. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es un sueño para mí conocerte. Bueno, muchas gracias. Qué bien. ¿Dijiste sueño? Sí. No dejes de cumplir tus sueños. Mira que se hacen realidad, ¿eh? A mí se me cumplieron todos. Muchas gracias. De nada. ¿Pero por qué me dice que cumpla sueños si nadie se anima a soñar hoy en día? Siempre soñé, no puede ser, todos ustedes son de verdad. Ricardo Darín no está acá y he venido en su lugar. Voy a sorprenderles con mi genialidad. Tantas noches en soledad, sin nadie que me quiera escuchar. Haciendo sentadillas para muscular, buscando mi mejor versión. Tanto tiempo a solas cantando un secador. Todo esto se acabó. Estos son los platinos. Esta es la gala donde todo lo que tienen puesto no lo pagaron solo por un canje, una foto en Instagram. ¿A que sí? Y ese vestido lo trajiste el año pasado. ¿Vos? ¿A que no sabes quién soy? Yo tampoco. Platino, platino, platino. Gente guapa, puro delirio. Platino, platino, platino. No es un sueño, es mi destino. Mi momento ya llegó, como Shakira en Times Square. Y adiós a los castings baratos.
experta en la música. Señorita, ¿yo? Llegas tarde. Ah, es que me perdí en el hotel. Ah, sí, pero esta es mi fantasía, es mi momento, no es el tuyo. ¿Tu momento? Sí. Mi momento. La chica en Barranquilla, en los platinos, no está. Y de repente aquí me veo, vaya post para Instagram. Sí, veremos. Latino, latino, latino. Gente guapa, puro delirio. Latino, latino, latino. Gente hermosa con tanto estilo. Señoras y señores, con todos ustedes, Mayida Issa y Esmeralda Viventel. Encantó, qué buenísima la presentación, qué artista de la hostia que es Jero Rauch. La verdad, ustedes lo van a recordar, porque Jero Rauch, junto, entre otros, con Germán Trippel, fueron de lo que había sido la original banda Mambrú, que había salido, la banda de chicos, de los popstars. Bueno, en este caso, la verdad, dando cátedra, un bozarrón divino, y me gustó esa onda del pase de comedia, ¿no? Que hacen ahí, en medio de la presentación de los premios Platino. Muy, pero muy lindo. Me gustó también eso que hizo de ese nombre, de nombrar a Shakira, pero en un momento lo nombró Ricardo Darín. Lo ha nombrado también, porque en realidad lo que hace mención es que vamos a viajar un poco en el tiempo. En el 2023 se había estrenado Argentina 1985, peliculón. Esta película que relataba el juicio a las juntas militares, y obviamente estuvo nominada para los premios Platino como mejor película, y Ricardo Darín fue a la entrega de estos premios. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Si no pasa desapercibido, y tanto que no pasa desapercibido, que el presentador de ese año lo nombraba y lo buscaba de esta forma. Sí, claro. Es que me encanta tu voz. Muchas gracias. ¿Podrías decir mi nombre con tu voz? Por supuesto, Omar. Pero ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Deja cerrar los ojos? Sí, claro. Te lo diré al oído. ¿Te lo puedo decir al oído? Deja, ¿dónde está la cámara acá? Omar. No, no sé si habló o tronó el cielo. No, de verdad, yo lo que hiciste en Argentina de 1985, aparte, ¿te hiciste cirugía para verte más joven? Sí. No, sí, siempre. Compromiso actoral. Y yo creo que lo más difícil... Son los acentos, ¿no? Jainada hizo a Cantinflas siendo español. Tu acento argentino. Sí. No. Increíble. Es increíble. A mí me... Muchas gracias. ¿Tú crees que yo pueda hacer un personaje español aquí? Ya lo estás intentando, veo. Es que... Te va a salir bien. Es un tema de práctica, nada más. Okay, ¿qué pasó? ¿Ya? Omar. Ya sé. Omar, yo estoy... Ricardo Darín se paró. Sí. Chaparro, claro. Si hacen algo en Argentina. Ok. Soy actor también. Ok. Vamos, Ricardo, perdónalo, perdónalo, bailo, pero bailo, yo sí te quiero decir que yo te amo de mi vida pasada, de esta, de la que sigue. Soy absolutamente amante de tu trabajo. O sea, que tú me también, ya, también. Chicos, ya, hola, por favor, qué vergüenza, por favor, Ricardo. Pues era mi momento. Lo dije, yo... lo tenía que decir, perdón. Ya, basta. Venga, séntese. Si yo admiro a un brasileño, es a Ricardo Darín. Por Dios, para, argentino. Famoso aquí. Las chicas estaban con el famoso, lo dije, lo pensé, ¿no es cierto? Dejando el charquito a todo el mundo por Ricardo Darín. Lo amo, lo amamos todos a Ricardo Darín, pero hay algo que me encanta y es muy particular de él. Ya sea que lo estés entrevistando o como acá, que estaba ahí en un evento, en una entrega de premios, Ricardo siempre está serio y te manda cada una con esa seriedad,
que te podés descostillar de la risa y él está así, ¿viste? Inmutable con su cara seria y te manda cualquiera. Y un humor ácido. No, no, también. Me encanta la ironía de Ricardo. Me encanta, me encanta, me encanta. La verdad que, fuera de broma, es un flor de actor, es un flor de actor. Y además creo que desde lo que fue, digamos, el inicio de su carrera, obviamente que Ricardo era uno de los grandes galancitos de esa época. O sea, estaba él, estaba Germán Kraus, Jorge Martínez, bueno, era un montón. Arturo Puig ya era un poco más grande, o sea, ya venía, digamos, con carrera. Pero de esa época de los galancitos, si bien todos siguieron, digamos, trabajando muy bien hasta el día de hoy, él se despegó y empezó a hacer un carrerón, sobre todo cinematográfico, al margen de los éxitos que tuvo en la tele. No nos podemos olvidar, por ejemplo, de Mi Cuñado junto con Brandoni, bueno, y tantas otras. La proyección internacional y, sobre todo, cómo se metió en el bolsillo a los españoles. Sí. Porque Ricardo, así como pasa hoy en día, por ejemplo, con Leo Sbaraglia, que es una generación un poco más abajo, por diferencia de edad, de verdad, en España son casi profetas. No en su tierra, pero son profetas. O sea, ha ganado premios Goya. No nos olvidemos también lo que pasó, por ejemplo, con Relatos Salvajes, una película exitosísima de Damián Cifrón, con también la presencia de él. Bueno, la verdad, todo lo que hace es fantástico y se merece también la distinción que tuvo en esa edición anterior y que lo recordemos ahora. Como siempre. Bueno, en esta edición no estuvo presente, por eso recordábamos cómo pero participó. Lo nombraron. Obvio, porque siempre es muy querido y reconocido por todo nuestro país y, como vos decías, Andre, internacionalmente. Uh-huh. Pero también, más allá de Darín, que representa muy bien a nuestro talento nacional, tuvimos a otros nominados en estos premios Platino 2024. Vamos a repasar algunos de los nombres. Por ejemplo, de la mejor dirección en largometraje, las nominaciones estaban Isabel Coixet por Un amor, Juan Antonio Bayona, J. Bayona se lo conoce por lo general, por La sociedad de la nieve, esta película que hablaba de el milagro, la tragedia de los Andes, depende con qué ojo se lo mire, es el nombre también que se le otorga. Entre los otros nominados como mejor largometraje, teníamos también en la lista Juan Pablo Colociel. Sí, a mejor dirección en miniserie o teleserie. Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie. Vamos más despacito con las placas. De España, por ejemplo, Lola Dueñas, La Mesías. Bueno, Úrsula Corberó, en este caso la nuera de Darín. Sí, por El cuerpo en llamas, también de España. Nuestro, Micaela Riera, El amor después del amor. Es decir, Fabiana Cantilo en esta serie de Fito Páez. Y qué buena que estuvo. Una interpretación fantástica. Cerraba los ojos, la escuchabas a ella, abría los ojos, la veías a ella. La verdad, una maravilla la interpretación de esta chica. Muy bien, estuvo muy bien el casting, muy parecida también a Fabiana. Y muy bien la interpretación, muy, muy genial. Muy atinada. Fue esa serie. Después, mejor interpretación femenina de reparto, Alejandra Fletchner por Juan, nuestra nacional. También Ana Torrent de Cerrar los ojos en España, porque recordemos que estos premios Platino son, en este caso, de Latinoamérica y obviamente Iberoamérica, obviamente es todo lo que es el continente americano que habla español y también España. La península ibérica. Sí, también por eso están en este caso reconocidos. Como mejor interpretación femenina de reparto, bueno, ya veíamos estos nombres, Alejandra Fletchner. Y Anne Gavarain, Antonia Segers de El Conde Chile, también por El Conde, perdón, de una película chilena, estuvieron en este caso nominadas. Y vamos a hablar ahora de los ganadores, nuestros ganadores nacionales. Entre ellos están Daniel Burman, que fue uno de los directores más reconocidos en nuestro país en esta edición, por Yossi, El espía arrepentido, esta serie que excelente, protagonizada por Natalia Oreiro, que la rompe en la primera y en la segunda. La verdad que sí, y bueno, en este caso, las dos temporadas que tuvo, obviamente tuvo grandes éxitos, filmaron afuera, en diferentes locaciones internacionales, y por ese motivo él ganó el premio como mejor director de una serie por Yossi, El espía arrepentido, que dos temporadas y ya terminó, no es que quedó ningún cabo suelto como para poder continuar.
Después también Andy Chango, que lo veíamos hace apenas unos instantes en Placa. Ahí está. Estaba nominado como mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie por El amor después del amor, es decir, esta serie de Fito Páez, y ganó este premio. Competía, entre otros, también con otro argentino, que es Daniel Hendler, que lo estábamos viendo allí por División Palermo. Bueno, y habían también otros actores, como el caso de Emiliano Zurita, bueno, de México, y también por Manolo Solo, ¿sí? Por 30 Monedas, que también es otra de las producciones españolas. Si les parece, para ver un poco así cómo se ganaba el premio Andy Chango, lo tenemos aquí para compartirlo con ustedes. ¿Cómo aplicar en solo un minuto que se está muriendo el mundo, el cambio climático, que se está muriendo la cultura, pero que en Argentina la están asesinando? ¿Cómo explicar el dolor, la impotencia y a la vez el agradecimiento? Oscar Mulet, porque sin ese bigote no existía. A Fito, a Charlie, por dar vida a este planeta que se está extinguiendo y esta Argentina que se está yendo mucho más rápido que el planeta. La están asesinando muy fuerte. La cultura que tanto amamos ya no va a existir más. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos viendo, hacía alusión al planeta que sufre y demás. En lo particular me parece que mezclar la política con el arte, ya estás en la entrega de premios internacional, para mí sobró, pero bueno, cada uno tiene sus gustos y se expresa como quiere porque hay libertad. Bueno, este reconocimiento le llegó por El amor después del amor, en donde él interpretaba a nada más y nada menos que Charlie García. Sí, le digo que se compró el personaje. Sí. Para mí lo imita en la vida real. Lo hizo muy bien y bueno, en este caso también dentro de la pantalla, y por eso tuvo este reconocimiento en los premios Platino. Y además, también en esta edición se reconoció a otra gran actriz argentina, y hablamos de Cecilia Roth, que se la celebró por su trayectoria, por la cantidad de premios que ganó durante su carrera, y por ese motivo también fue homenajeada en estos premios Platino. Así que si en el 2023 hablábamos de Darín, en el 2025 vamos a hablar de Cecilia Roth. Trayectoria y también por la contribución a lo que es la producción del cine iberoamericano. Así que aplauso, medalla y beso para Cecilia, que es una enorme actriz, súper talentosa. Y una mujer muy interesante también para entrevistarla, porque siempre tiene algún aporte lindo para hacer. Sí, bueno, seguimos hablando de argentinos, porque División Palermo, vos contabas recién de Daniel Hendler, que fue nominado, y entre otros que fueron nominados estaba, por ejemplo, Pilar Gamboa, que ella interpretaba a una policía de esta División Palermo, que con humor llevaba Santiago, el director. Y bueno, estuvo presente en la alfombra roja, aprendiendo un poco a estar en la alfombra roja. Porque, no es fácil, ¿eh? No, por lo que ella contó, no. Y bueno, desfilando también y luciendo un poco su estilo en este lugar. Y ella también estuvo nominada para estos premios Platinos, pero finalmente no se llevó el premio como mejor actriz de reparto por ahora. Por ahora, bueno, y estábamos viendo también lo que fue esa presentación que hizo Jero Rauch, ¿no? Que fue maravillosa. Y dentro de los shows, claro, porque él por ahí hacía medio chiste, ¿no? Con respecto a Shakira. Shakira fue una de las que estuvo haciendo uno de los shows y el otro show lo hizo Bizarrap, así que más presencia argentina. Y sobre todo si tenemos en cuenta, ¿no? La sesión 53 que hicieron juntos Bizarrap y Shakira. Éxito total inconmensurable, y allí lo estuvieron también brillando en lo que fue la entrega de los premios Platino en esta 11ª edición. Y volvemos a sacar la bandera de la argentinidad porque nos encanta. Y otra gran actriz que estuvo presente en estos premios Platino fue Dolores Fonsi, y habló de esta forma con la prensa. Bueno, no es la primera vez que los tenemos por los premios Platino. Felicidades por tu nominación. Gracias. Felicidades por el premio del público. ¿Cómo te sientes? Muy contenta, muy emocionada. Llegar y enterarme que habíamos ganado el premio del público fue muy emocionante. 14.000 personas votando y que ganemos mejor actriz. Oye, además que te nominen por tu ópera prima no es cualquier cosa. No. ¿Cómo fue todo el proceso de trabajar un tema además tan complejo y tan hermoso como es la maternidad? Fue muy entretenido, me rodeé de un equipo muy, muy talentoso, Santiago Mitre, productor de la película, y es mucho más fácil cuando el trabajo, por supuesto, está delegado en un equipo de talentos que te acompaña, que hace realidad tu idea. Es la sensación es de un agradecimiento total, y que la película tenga este recorrido y siga cosechando el amor que le dimos a la película, que ese amor vuelva de estas maneras, es hermoso. Santiago, ¿es diferente el nervio
cuando eres tú quien dirige la película que cuando tú produces y a lo mejor acompañas a Dolores, o es similar la sensación? No, completamente distinto. La verdad que no. Además, Dolores, la energía que irradiaba como directora era una energía muy, muy vital, muy feliz, digamos, que contagiaba mucho al equipo y al resto de los actores, así que fue un clima de rodaje... muy, muy placentero y muy disfrutable, y gracias a, bueno, a ella, que lideró de una manera muy particular, mucho menos neurótica de la que lideraría yo. Así que... Y me gustaría, ayer estuve presente cuando te dieron el premio y sé que para ti fue importante pronunciarte en lo que pasa en este momento en Argentina, sobre todo en la industria del cine. Y en este momento vamos en vivo a toda Latinoamérica, entonces me parece un excelente momento para hablar de esto. Ok, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Más allá de lo que se sabe, que es que el Instituto de Cine está detenido completamente, por lo menos 90 días en principio y por ahí más. Por supuesto que estamos todo el tiempo visibilizando esta situación. Por otro lado, yo soy optimista y siento que estas políticas arrebatadas de que vienen de una ignorancia y de un lugar malo van a pasar, y que los artistas van a quedar y que vamos a sobrevivir, y que hay que reconstruir en cuanto podamos esta situación, porque es absurda. Digamos, la cultura, el cine, la literatura, el teatro, es el alma de las sociedades. Es imposible que quieran matar eso, es absurdo. Entonces vamos a resistir. Resistir y no rendirse. Me encanta, les acompañamos. Gracias. Disfruten esta noche y felicidades por Blondie. Me encanta saber que ya no nada más estarás frente a pantalla, que este es el primero de muchísimos proyectos también detrás de la pantalla. Ojalá, muchas gracias. Bye, chicos. Chao. Diviértanse. Gracias. Muy bonitos, estábamos viendo ahí en la alfombra roja entonces a Dolores Fonzi ataviada con un vestido rojo de gala preciosísimo que le quedaba pintado, y Santiago Mitre, el director productor, que es su esposo ya desde hace bastante tiempo, disfrutando un poco también de lo que era, digamos, la previa de la entrega de estos premios Platino, que, como les decíamos, en este caso fue su 11ª edición. Recordemos que la primera había sido en la República Oriental del Uruguay, después también anduvieron por España, después fueron a México. Bueno, veremos por donde sigue itinerando para lo que va a ser la entrega de los premios del próximo año. Lo importante es que siempre marcamos tendencia y estamos ahí presentes. Santiago Mitre, como vos decías, André, bueno, fue el director de Argentina 1985, lo tuvo como protagonista junto a Ricardo Darín el año pasado en estos premios. Este año, bueno, hablaban de Blondie, esta película que Dolores Fonzi protagoniza y también dirigió, esta madre, un poco desfachatada, comparado con lo que estamos viendo siempre a Dolores, que siempre está impecable, muy diosa, bueno, en un personaje un poco desfachatado, con un hijo adolescente, muy divertida, si no la vieron, así que siempre destacando la importancia. Y la presencia que tienen nuestros artistas y nuestra cultura y nuestro cine y nuestras series en el exterior. Ahí está. Gente, vamos a hacer...